先日開催されキューバの優勝で幕を閉じたパナソニック第5回世界大学野球選手権大会ですが、そのキューバ代表がここ中央大学で合宿をしていたのはご存知でしょうか。7月下旬に来日したキューバ代表は記者会見で今大会に向けた意気込みを語りました。Pensamos igual que compañero Eugenio, agradecer en nombre de nuestro equipo, al cual representamos, la hospitalidad y la bienvenida dada por esta prestigiosa universidad. Nuestro equipo, que es nuestro deber, va a ser una estancia muy fructífera en esta universidad, en la cual se va a culminar su preparación, que ha sido catalogada de muy buena. Esta universidad nos va a hospedar y con su gentileza,vamos a poder culminar nuestra preparación, adaptarnos al cambio horario y realizar cuatro juegos que para nosotros son de... Ante todo, tenerla pronto. Pero bueno, el equipo, todos los bateadores del equipo se han preparado muy bien y pienso que estamos listos para enfrentarnos a cualquier piche que nos pongan, tanto Japón como cualquier equipo.Buenas tardes. Para el mundo completo no es un secreto que el béisbol de Japón se ha superado bastante. Los pitchers están con unas condiciones magníficas, muy buena calidad, los pitchers de Japón. Pero como nosotros lo decimos, ellos no la tiran por abajo la tierra, tienen que tirarla por ahí. 今回は銅メダルに終わり、自国開催での初優勝は逃してしまった日本ですが、世界的にも認められている日本の選手たちの能力の高さには、今後も目が離せません。次回の C ニュースでは、キューバ代表の合宿中に行われた中央大学硬式野球部との練習試合の様子をお送りします。